Hola, muy buenas y bienvenidos a Sol y Pasión en esta tregua, ¿verdad? De estos días que estamos entre la Nochebuena, fin de año y la Epifanía del Señor. Ya estaba bien, ¿verdad? De tanta calle, de tanta zambomba. Y para los cristianos, los católicos, y por supuesto para los cofrades, ya tenemos puesto el punto de mira en el próximo día 5 de enero, que aprovecho para decirle que no estaremos aquí, no estaremos en este programa de Sol y Pasión, porque estaremos con la cabalgata de sus majestades. Que vienen a Jerez, bueno, vienen a Jerez y a muchos sitios, pero que nosotros traemos con los nuestros, así es que esperamos que lo disfruten y lo compartan con nosotros. Les deseo de verdad que hayan tenido una muy feliz Nochebuena y gran día de Navidad. Y por supuesto, quiero comenzar felicitando al señor hermano mayor, Junta de Gobierno, y a cuantos hermanos voluntarios estaban trabajando el pasado día 24 en esa fenomenal zambomba de la Hermandad de Cristo Rey y de la Estrella. Parece mentira, ¿verdad?, que aquí en Jerez comencemos con zambomba allá por el mes de noviembre, el día 20, el 24, el 25 de noviembre, y que el día de Nochebuena no tengamos zambomba. Pues sí, hay que seguir fomentando esa celebración, y por supuesto era un poco más íntima, porque nada más que había gente de Jerez, no había gente, como en este pasado mes, gente de todos los lugares que han venido, a los cuales les estamos muy agradecidos y les abrimos los brazos. Bueno, pues hablando de San José, allí en San José se encuentra el Belén que ha ganado el primer premio y que ha obtenido también la calificación mejor posible para el mejor nacimiento. Lo ha realizado un año más quien fue señor hermano mayor de la Hermandad de Cristo Rey. Buen amigo de esta casa también, Miguel Pérez Carrillo, al que ya saludo. Querido Miguel, muy buenas. Muy buenas, buenas tardes. Bueno, lo primero, enhorabuena por el premio. Muchas gracias. ¿Y cuántos años van ya, Miguel? Bueno, pues el segundo año consecutivo en primer premio. Años anteriores fueron el segundo, también el premio especial al Ángel Anunciador. Y en fin, todos los años obtenemos algún premio, ¿no? Estos 5 o 6 últimos años. Eso es para celebrarlo, y la verdad pasamos de verdad de mantener, ¿no?, que lo costoso que está siendo mantener, ¿verdad?, un Belén de esa categoría, y no ya hablo por la Salle, ni por San José, ni por la Hermandad, pero lo hablo a nivel general, ¿no? Que pocos Belenes nos quedan, ¿verdad, Miguel? Sí, desgraciadamente cada vez van apareciendo menos entidades que colaborando en montar un Belén, ¿no?, con la tradición que hay aquí en Jerez, ¿no? Entonces, San José se puede llamar como el más señero o el más antiguo en montar Belén. Entonces, ahí pues la hermandad me apoyó en su momento para que yo tomara el relevo de Rafael Egea y en la escuela de San José siguiera montando este Belén que tanta visita tiene todos los años, ¿no? Los montes, quien lo monte. Y bueno, y es verdad, como tú bien dices, las hermandades en su día, hace años, rara era la que no montaba su Belén, ¿eh? Ya no en cuestión de que sean más artísticos o menos artísticos, sino que somos cristianos, y el hecho de ser cristiano yo creo que debería ser motivo para que en tu entidad, dentro de las posibilidades, se montara un Belén, más en la hermandad, ¿no? ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas, aparte del económico, que siempre influye, ¿no? Sí. Las guarderías, ¿eh? Entonces, el buscar personas que estén ahí un par de horas o 3 horas para que la gente visite el Belén, ¿no? Claro. No solamente hermandades, ¿eh? Echamos de menos muchas peñas rocieras, muchas peñas deportivas, muchos colegios que también, ¿verdad? Era también magnífico el oratorio, el Belén del oratorio. Incluso asociaciones de vecinos. Yo recuerdo allá por Icobeza había una asociación que también montaba el Belén, ¿no? Se echa mucho en falta, y la verdad es que, bueno, con todo el esfuerzo que hace la Asociación de Belenistas de la ciudad, que hace un esfuerzo ímprobo y que además muchos de sus asociados siguen manteniendo la oportunidad de exponer en los claustros de Santo Domingo, que es un lugar. Eso es un lugar estratégico. Estratégico y predilecto, y que no puede faltar en Navidad. Está también el museo, que desgraciadamente el jerezano, lo tengo que decir, el 80% no conocen el Museo de Jerez, de la Asociación de Belenistas, ¿no? Incluso dice, que hay que pagar, hay mucha gente que dice, que hay que pagar, y se vuelve, ¿no?, y no entran, ¿no? Entonces, vienen más visitas de fuera que de aquí de Jerez. Yo lamento decirlo, pero es así. No, pero te apostillo que tú sabes que nos vamos un puente, los jerezanos nos vamos un puente por ahí, o nos vamos 10 días de vacaciones, y pagamos todos los monumentos que haya que pagar, todas las fiestas, todos los parkings, lo pagamos todo. Y después aquí en Jerez, cuando tenemos, ¿verdad?, esa maravilla, que es un Belén, bueno, yo no lo puedo describir mejor que ustedes, porque saben ustedes que tienen muchos ángulos para verlo,
y no somos capaces de pagar la entrada, si es 6 euros, 8 euros, 10 euros, no lo sé. No, la entrada es muy económica, son 3 euros para los adultos y 2 euros para los niños, ¿no? Y para el pensionista, si mal no recuerdo, creo que un 2 euros también, o euro y medio, ¿no? Bueno, Miguel, ¿cómo han ido las fiestas de Nochebuena? ¿Cómo ha sido la apertura del Belén? ¿Cómo se ha cogido en la hermandad también el premio? Bueno, pues la inauguración fue en la segunda zambomba que organizó la hermandad de la Borriquita, y se aperturó a la una, y luego ya no se quedó abierto por aquello de la zambomba, ¿no? Ya a partir del día 18 se volvió a abrir, y en esta última zambomba también lo tuve un rato abierto, pero poco tiempo, ¿no? Y sí es verdad que el 25 estuve yo por la tarde y pudieron pasar más de 300 personas, ¿no? Pero es que ayer me sorprendió porque abriendo a las 6 de la tarde, la compañera que estaba ahí, había cola, ¿no? Ya estaban esperando para abrir. Y cuando yo llegué a las 7, 7 y media, la cola salía por la puerta, igual que por los claustros, ¿no? Si los claustros es un sitio de referencia donde pasan miles de personas, ¿no? Yo te podría decir que ayer, viendo también el Belén de Esteban Benítez, había gente de San Fernando, ¿no? Que yo le dije, aproveché y digo, pues en San Fernando tengo yo 12 dioramas también montados en la hermandad del Cristo de Medina Celis, una colaboración entre la Asociación de Belenistas de allí de San Fernando y la Asociación de Belenistas de aquí de Jerez. Bueno, pues no se puede tener más categoría, porque ya ven donde siguen llegando los dioramas y los portales y los nacimientos de nuestra ciudad. Yo quiero agradecerte mucho, Miguel, que nosotros nos encontramos rápido, ¿no? Siempre estamos entre en la barriada de España, la constancia, el centro, siempre nos encontramos rápido. Y darte la enhorabuena, quería darte la enhorabuena, que la gente te pusiera muchas veces pues cara, ¿no? Todos los que somos conocidos te conocemos, pero que te pusieran cara también a ese primer premio y a esa visita obligada en el Colegio de San José. Nos vamos a quedar con imágenes de tu portal, ¿no? Muy de Pibulén, ¿no? Cuando queráis. Muy bien, muchas gracias, Miguel, un abrazo. A ustedes, como siempre. Bien, pues imágenes del primer premio de Belénes, en este caso de la Escuela de San José. Pero hemos pasado la Nochebuena, hemos pasado la Navidad, gracias a Dios, y vamos a lo que vamos. Vamos a abrirnos ya las puertas para que Melchor, Gaspar y Baltasar vengan. Si puede ser con cartero real, mejor, o bien con heraldo. Para eso hay que mirar con experiencia, con ilusión y agrado hacia San Benito. Allí la Hermandad de la Clemencia prepara todos los años la venida de las cartas para sus majestades, y en este caso, bueno, lo hace la Hermandad de la Clemencia todos los años, que nos manda a David Guerrero, que es su teniente hermana mayor. Querido David, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, se te está poniendo cara ya de cartero real. Totalmente, totalmente. Bueno, ojo, los hermanos de la Clemencia, el barrio del San Benito, y a todos los muchos que vamos a ir también, el próximo día 3 de enero, esa es la cita, ¿no? Esa es la cita, día 3 de enero a las 5 y media de la tarde, pues nos pondremos en marcha con la cabalgata desde la Casa Hermandad, como llevamos haciendo 3 añitos ya. Vamos a ver, hemos pasado la pandemia, los inicios de cómo era esto, y ahora no sabemos en qué punto está. No sabemos si hay una carroza, si vamos a caballo, un coche de caballo. ¿Cómo va a ser el cortejo? Este año el cortejo va a ser más grande que nunca. Porque pusimos en marcha el tema para que se apuntara no solo hermanos, sino toda la persona del barrio o de no de barrio que se quisiera apuntar este año. Ajá. Y cuando nos dimos cuenta, pues teníamos 149 entre niños y mayores apuntados para el tema para montar la comitiva. Y entre SCAU, el Grupo Joven, Junta de Gobierno, pues nos vamos a poner en la calle, creo que son casi 200 personas este año con la cabalgata. Bueno, insisto en que será el día 3 de enero, sale lógicamente del polígono. ¿Hemos ampliado el itinerario? No. ¿Hemos hecho algo distinto? Este año no, este año ya hemos pensado ya para el año que viene querer hacer un cambio para coger lo que es toda la feligresía de la parroquia de San Benito, para meternos en el almendral
y también en San Ginés, pero no, este año el recorrido es el mismo, es la vuelta a los colegios como nosotros decimos, y dos horitas y media estamos ya de... Bueno, y hay alguien que el cartero, hay un gesto que me gusta, ¿no? Porque las hermandades tienen que abrirse un poquito, por supuesto, tienen que dar ese homenaje y ese título a su gente que trabaja y que está allí todo el año, pero también en ocasiones hay muchas personas que colaboran con las propias hermandades que no son de dicha hermandad, no son hermanos, no les gusta muchas veces. Eso es algo que ha pasado este año, ¿no, David? Este año ha pasado, sí. Este año cuando nos reunimos la junta para determinar quién iba a encarnar el Heraldo Real, pues todos nos pusimos de acuerdo en nombrar a Ignacio Tinajero, que es el que va a ser. Porque, como bien dicen, no es hermano de la hermandad, no es, pero es un hombre de iglesia, está siempre pegado a nosotros en la hermandad, está siempre pegado a la iglesia, siempre disponible para todo, y quisimos nombrarlo para tener ese detalle con él. Bueno, vamos al horario, porque después nos coge la noche, que si hace frío, que si, aunque frío está haciendo lo justo, pero bueno, ¿cómo va a ser el horario? ¿Los figurantes a qué hora? ¿Dónde? No, el horario es... Salimos a las 5:30. Como estos años atrás, estaremos toda la mañana, estaremos allí en la Casa Hermandad preparando jaleo para arriba, muñecos para arriba, muñecos para abajo. Y preparando todo, porque llevamos media tonelada de caramelo, llevamos más de 1.500 regalos, llevamos más de 300 pelotas. Es decir, que aquello desde ayer ya estamos allí en Casa Hermandad, ya estamos allí preparándolo todo, y todo el que quiera pasarse por allí pues invitado está. Bueno, pues no sé, el que le guste tomar el aperitivo entre caramelos y pintura y estas cosas, pues también se podrá, ¿no? También, allí vamos ya, desde que empezó la Navidad, desde que empezamos con la zambomba, como decimos nosotros, la Navidad para nosotros es casi más que Cuaresma. Porque empezamos con la zambomba, enganchamos con la recogida de alimentos, después los pestiños, después el proyecto de Carta Real, y llevamos una Navidad de que cuando termine el Heraldo vamos a terminar entablillados todos, como decimos. A descansar una semanita. Miren, yo ya estoy deseando compartir con ustedes estas imágenes. Servirán para despedir a David. Yo, David, te agradezco mucho que cada año estés tú aquí. Aquí estarán. Y nos des la última hora del Heraldo. Muy bien. Un abrazo siempre a tu hermano mayor, que yo también, que sabes que le tengo buena aprecio a toda la hermandad de la Clemencia. Y yo ya es que les quiero exponer estas imágenes que compartimos en nuestra realización. Las rescata a través de esta hermandad de la Clemencia. Y esto es lo que va a suceder el próximo día 3 de enero. Imágenes del Heraldo de la Hermandad de la Clemencia, una hermandad que está de actualidad siempre que llega la Navidad y que pasa las vísperas de Nochevieja, de Año Nuevo, y llega ya muy cerquita ese cortejo de la ilusión. Si hay hermandad que ha estado también de radiante actualidad en todo el mes de diciembre, gracias a las voces de su coro, principalmente de los hermanos de las Viñas, son nuestros próximos invitados. Yo les presento, desde el que está más lejos hacia mí, se lo presento ya, que es Jesús Delgado. Hola, Jesús, muy buena. Hola, buenas tardes. Pues mira, le queda voz a este muchacho, le queda voz después de... Y a Isabel de la Era, que era Isabel, muy buena. Buenas. Bueno, hombre, ¿cómo ha ido el mes de diciembre para los hermanos de las Viñas? Cuéntenme ustedes. Muy completito. Empezamos a finales de noviembre con la zambomba. Y la última la tuvimos el 17 de diciembre, que hemos cerrado con la nuestra. Eso es.
que ahí estuvimos nosotros, Jesús. Se echó un ratito bueno en el patio de allí de la casa de la hermandad, ¿verdad? Efectivamente. Estuvimos cantando desde las 4 aproximadamente hasta las 9 de la noche, con nuestras respectivas pausas, pero bueno, todo el mundo disfrutó, que era lo importante. Yo lo que quería, porque este año ha sido el año de los coros en las hermandades. Las hermandades todas han tenido coro este año, y quería saber un poco de la historia del coro de las Viñas, si es de hace varios años, si ha sido nuevo, ¿cómo ha sido el coro? Hombre, el coro ya lleva viniendo cantando varios años atrás. Lo que pasa es que yo soy incorporación nueva de este año, y la verdad es que repetiría todos los años que vienen. O sea, ¿sí? Me ha encantado la experiencia. ¿Y tú, Isabel? Sí. ¿Tú ya tienes experiencia? Sí, yo ya vengo de años atrás. ¿Y cómo has visto tu nivel? Bueno, ¿no? Por arriba. Vamos, cada vez vamos mejor. Más gente, más villancicos, más repertorio. Más villancicos. Este año la gente del grupo joven se han volcado, se han apuntado muchísimos niños nuevos. Y la verdad que muy bien. Hay algo, no sé, lo voy a preguntar a Isabel porque tú eres más nuevecito, pero ¿cómo os llegan luego los encargos de decir, oye, venirse a otra hermandad, venirse aquí a esta peña, o venirse a este banco, yo que sea, o a cualquier sitio? ¿Cómo llegan los encargos? ¿Se ponen en contacto con ustedes? Se ponen en contacto directamente con nosotros. Este año hay día que hemos tenido hasta 4 actuaciones por día. ¿Y eso se puede? Se puede, se puede. Se puede, se, ¿no? Se llega. Bueno, y Jesús, hombre, la gente joven que está estudiando, algunos que sí están haciendo prácticas, no sé qué, pero los días de ensayo, las copitas del ensayo, esos días, ¿cómo se suele encajar en la vida normal de un joven? Normalmente nosotros ensayábamos los domingos por la tarde. Entonces, yo, por ejemplo, que en mi caso estoy estudiando una carrera, yo intentaba aprovechar el fin de semana para estudiar y así tener lo que es la tarde del domingo libre para disposición del ensayo. Ya veo, nos gusta el fútbol, ¿no? Porque si los domingos por la tarde... No. Teníamos que buscar un día que pudiéramos todos. Eso es, entonces, ¿y se puede? Se puede, si se quiere, se puede. Ah, pues esa es la actitud, ¿eh? Ven aquí como el grupo joven, con razón tiene las Viñas lo que tiene y está haciendo lo que tiene. Muchas veces la gente que no va por las Viñas y después ve ese paso de misterio o lo que se está abordando para el palio de la Concepción Coronada, pues claro, este es el trabajo que lleva detrás todo este grupo, todos estos sectores de la propia cofradía. Digo yo que bueno, ahora ya más descansadito, ¿no? Sí, ya hemos descansado un poco. ¿Cuál es la actualidad de la hermandad ahora? ¿Qué nos queda? Porque ahora Año Nuevo es una cosa que nosotros, chimpum, y la cabalgata de Reyes ya cada uno como pueda, ¿no? Claro. Efectivamente. Vale. Y cuando mires un poquito detrás de Baltasar, ¿qué es lo que hay? Ya empezamos con la cuaresma. Pre-cuaresma. Eso es, que aquí vamos poniéndole spray a todo para empezar antes con lo que nos gusta, ¿no? Bueno, yo tengo que felicitar al hermano mayor, que nunca viene, siempre nos manda gente de la Viña y eso está muy bien. Pero os debo felicitar a vosotros porque siempre, no sé, ¿no? Estáis dándole contenido a la propia hermandad, ¿no? Sí, siempre intentamos colaborar en todo lo que podemos. Bueno, Jesús, ¿dispuesto a repetir, ya hemos dicho? Sí. ¿Y a captar amigos para que vengan al coro y esas cosas? Sí, se intentará la gente todo lo posible para el año, para los próximos años. ¿Tú eres de zambomba, de pandereta, de caja, de...? De mano, de palmita. Muy bien, igual que yo entonces. ¿Y tú? Yo la voy, yo pongo mi voz. Bueno, pues yo os agradezco mucho que hayáis estado con nosotros. Nos vamos a quedar con imágenes de esa zambomba del día 17, que estuvimos allí con nuestras cámaras y que lo pasamos fenomenal. Mucha gente conocida, el cura párroco por allí, muchos invitados, y la verdad que el barrio ha volcado con ustedes. Sí. Muchas gracias, que tengáis buenos reyes. Gracias a ti. Gracias. Pues nos quedamos con el coro de las Viñas, un poquito.